Resumen Judicial. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción programó para el próximo miércoles el juicio oral y público en el caso denominado Operación Redada contra 12 personas ligadas a las actividades ilícitas del cartel de los extraditados hermanos Valle Valle. Pues debido a una incapacidad médica de uno de los miembros del Tribunal de Sentencia de su Sala 1 con jurisdicción nacional, el mismo pues se posterga para el próximo miércoles, fecha en que comenzará este debate, y ahí, en base a prueba recolectada por la DLCN, la Fiscalía contra el Crimen Organizado demostrará cómo estas 12 personas implicadas en el caso Redada están directamente implicadas o vinculadas al cartel de los Valle Valle y habrían cometido el delito de lavado de activos y asociación ilícita. Los imputados son Tesla Danesa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, una cabecilla del cartel actualmente en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, así como las imputados Amelia García, Juan Carlos Rosales García, Jorge Danilo Rosales García, Juventino Rosales Mejía, Byron Javier Rosales García, Udeldina Guerra Bueso, Karen Gualquidia Moreno Chinchilla, Darwin Orlando Ramos Díaz, Digna Emérita Rosales García, Leslie Sofía Espinosa Trigueño y René Isaac López Mauria, quienes en dos etapas de la operación Redada, una en 2017 y otra en enero de 2020, se le han asegurado además una gran cantidad de bienes considerados de origen ilícito. Asimismo, debido a la incomparecencia de un defensor privado, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción trasladó para hoy a la 1:00 p.m. el inicio del juicio oral y público en la causa instruida contra los exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. A raíz de la no comparecencia de un defensor privado de uno de los 14 imputados en esta causa, se ha tenido que reprogramar. Una de las motivaciones que tuvo la terna de jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción es la garantía del debido proceso y que no quede en calidad de indefenso uno de los imputados, hasta que ya las partes procesales estén todas y que se encuentren debidamente en la sala de juicios orales, se va a dar la ratificación del ente acusador del Estado si son los mismos delitos que se le imputan a las personas y además si no tienen nuevos medios de prueba que presentar. Tenemos muchos argumentos para empezar el tema del préstamo entre el régimen de IBM y EM. No puede ser considerado jamás un delito, tan legal es así que se han hecho y se han decretado nuevas leyes que en efecto permiten que el régimen IBM le preste a EM porque es la única forma en que ellos pueden solventar la precariedad económica que tienen. También en las últimas horas ingresó al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional el expediente que contiene la causa contra los ciudadanos Erika Yulisa Bandi García, José Santos Mejía Laínez, Daniel Alberto Tica Santos y Maximiliano Echeverría García por suponer los responsables del delito de lavado de activos. Ingresa al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en un nuevo expediente en la causa instruida contra los ciudadanos Erika Yulisa Bandi, José Santos Mejía, Daniel Alberto Ticas y Maximiliano Echeverría García, a quienes se les supone responsables de los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de uso comercial y prohibido y tenencia de explosivos de uso prohibido en perjuicio tanto de la economía como la seguridad interior del Estado de Honduras. En este proceso también se incluía al ciudadano Magdaleno Funes Mesa, también conocido como Neri Orlando López Sanabria, y quien es el esposo o era el esposo de la ciudadana Bandi García. A él, el ente acusador del Estado lo habría acusado por los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de uso comercial y prohibido, uso indebido de nombre supuesto y también el delito de soborno doméstico. Pero dado a que este perdió la vida en un centro carcelario del país, las partes tendrán que solicitar la extinción de la acción penal por este y cualquier otro proceso que él tuviese pendiente ante la justicia del país. Entre tanto, abogados penalistas en las últimas horas han denunciado que hay redes de organizaciones no gubernamentales involucradas en presionar al Poder Judicial para resolver casos emblemáticos como el de Berta Cáceres y sobre todo presionar para la prisión contra los implicados en estos procesos. Es una grave violación a la independencia judicial. A los jueces se les debe dejar libremente para que tomen sus decisiones, no hacer este tipo de presiones. Ahora vemos en el camino que se imparte justicia y se hace justicia a través de comunicados. Los hacen las diferentes instituciones del Estado, como igual las mismas ONGs. Y eso es una flagrante intervención a la independencia judicial. Con imágenes de Cristian Herrera para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial.